¿Verdad que hay veces que te cuesta un montón? ¿Verdad que a nosotros en momentos de desafío y de dificultad muchas veces nos cuesta un montón creer en nosotros mismos? Si esa belleza encerrada existe, si es verdad que el ser humano en su interior tiene esa grandeza, ¿por qué ofrecemos esta resistencia? Por la misma razón que expuso Nelson Mandela en su discurso como presidente de la Nación Sudafricana, el ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Qué va? Tiene miedo a su luz. El amor es nuestra naturaleza, el miedo es nuestra creación. El miedo es una emoción que tiene un lado muy favorable porque nos ayuda a no ser unos insensatos, a tomar cuidadosamente ciertas decisiones, a sopesar los riesgos. Y sin embargo hay otra dimensión del miedo, que es profundamente paralizante, que nos hace correr de manera enloquecida, llevados por el pánico, que nos lleva a atacar a los demás, como si ellos de entrada pretendieran agredirnos. Entonces yo diría que es una cierta dimensión del miedo la que al fin y al cabo se convierte en uno de nuestros mayores desafíos. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la evolución, el ser humano, al igual que los animales, tenemos una serie de mecanismos cuya misión fundamental es proteger la vida, proteger la supervivencia de nosotros como especie. Y estos sistemas hacen una lectura muy rápida de cualquier peligro. Lo que pasa es que hay una serie de estructuras mentales mucho más evolucionadas, y que sin embargo pueden hacer una lectura completamente errónea del peligro, de tal manera que un ser humano puede poner en marcha mecanismos muy similares, por no decir idénticos, ante la presencia de un tigre que ante la presencia de una persona que sin pretender hacerla daño físico, en el mundo perceptivo de este ser humano resulta alguien tremendamente desagradable. Cuando un ser humano es atrapado en lo que se llama el secuestro amigdalino, es decir, el secuestro de una parte emocional, cuando esa persona está atrapado eh, en este mundo emocional, entra en lo que se llama un modo puro de supervivencia. El modo puro de supervivencia lo que hace es filtrar la realidad de tal manera que solamente prestemos atención a aquello que es o un peligro real o un peligro potencial. Esto genera una inclinación en la forma de ver de tal manera que a los demás dejamos de verles como seres humanos y les vemos como peligros en potencia. Y por eso ponemos en marcha sistemas de defensa, sistemas de ataque frente a personas que en el fondo lo único que han hecho es hacer un comentario, eh, mirarnos de una manera tal vez un poco inusual. Y entonces estamos más cómodos con el miedo, aunque parezca paradójico, y no somos conscientes. de que lo opuesto del amor jamás ha sido el odio es el miedo luego donde hay miedo tú pones amor y el miedo se desvanece el miedo no es nuestro enemigo el miedo es un compañero nosotros nacemos con el miedo y morimos con el miedo